Pipo, damos inicio a la conferencia de prensa. Bueno, Pipo, ¿qué análisis haces del partido y qué te queda del punto? ¿Te vas con gusto a poco? ¿Te vas conforme? El partido en sí, tuvimos un muy buen arranque. Jugando por abajo, llegando. Habla Pipo, lo escuchamos. Con un buen lapso de juego hasta los 25 por ahí. 27, 25 por ahí, más o menos. Después entramos en la confusión y el barullo. Ellos tuvieron ahí un centro atrás de que cabecea Boselli. Me cuesta acordarme de otra jugada. Nosotros en general teníamos buen juego, pero no teníamos claridad en los últimos metros. Y después en el segundo tiempo retomamos, que nosotros decíamos de volver a retomar el mismo juego que teníamos al principio, que si no nos apurábamos en querer dar el último pase de gol y recibir un poquito más perfilado a los costados de Rodríguez, teníamos posibilidad de prosperar ahí para tener posibilidades de gol. Y bueno, encontramos el gol jugando bien, a mi entender, en un inicio otra vez bueno. Y a partir de ahí otra vez mucha lucha, mucho juego de segunda pelota. Y bueno, lo vi así, el partido. Néstor, el equipo en el segundo tiempo a partir del gol quizás perdió la lucidez o la frescura que había mostrado en el arranque. Y sobre todo te quería consultar, ¿qué buscaste con los cambios? Porque dio la sensación de que el equipo por ahí tuvo una merma física en los últimos minutos. No estoy para nada de acuerdo con vos. Pipo, ¿cómo sigue ahora Gimnasia sacándose, entre comillas, el clásico? ¿Cuáles son los objetivos del equipo? La necesidad del mercado de pases ha sido explícito, la tenés bien clara y los dirigentes la saben. Este plantel no va a ser el plantel de la sexta fecha, seguramente habrá alguna baja y un par de altas. ¿Cómo ves el futuro? Llevamos de los últimos 8 partidos ganamos 7. Veníamos ganando 5 partidos seguidos, que no sé cuánto tiempo hacía que no se ganaban 5 partidos seguidos. Hay un montón de chicos que están jugando en primera. La verdad que con muchísima ilusión de hacer un buen torneo, como el término del torneo pasado, y tratando de mejorar. Lo bueno que ya están acostumbrados a tratar de ganar en todos lados. Hay veces que lo podremos hacer y otras no, pero muy contento con la forma en la cual tratan de defender una idea, de jugar la pelota por abajo y de tratar de llegar al arco contrario. Y seguramente que algunos chicos es posible que se vayan, otros que vengan, no más de 2 o 3, y la dirigencia ya sabe de lo que nosotros le pedimos, las posiciones en las cuales le pedimos, que creemos que necesitamos. Acá, Pipo, buenas noches, Mariano Crespo para Radio Universidad. Quería saber cómo los viste, los rendimientos de Manuel Insaurralde, de Matías Melluso, que regresó a la titularidad, y cómo viste el segundo tiempo o el partido, si fue justo el empate, o qué es lo que pensás, si ustedes merecían un poco más. O yo creo que sí, es justo el empate, porque ellos después con esos centros y esas pelotas al área, al tener tanta gente alta, complica. De juego casi no nos crearon, hay una por la derecha de García, después me cuesta acordarme de otra, capaz que hay, pero en este momento no me acuerdo. Lo que pasa es que con esos centros, al tener tanta gente alta, complican. A todos los equipos les pasa medianamente lo mismo con Estudiantes. Pero no fue un tema de funcionamiento, sino que miden 1.90 y cuando entra Díaz también choca, golpea y empiezan a jugar de lo que generan ahí en esa segunda pelota. Y me preguntaste otra cosa. Mello tuvo un partido correcto, alternando igual que Insaurralde. Su origen de Insaurralde no es de lateral,
se fue Gerometa, que tampoco podía jugar, y nosotros no queremos poner de lateral a Morales, porque nos soluciona con su velocidad muchísimas cosas y ha tenido un rendimiento con nosotros de que llegamos muy bueno. Lo más lógico por ahí, o en teoría, era tirarlo a él de lateral y poner un central, pero nos ha dado tan buen rendimiento de central que no queremos sacarlo de ahí. Inza, a mi entender, cumplió bien en un inicio, después que hicimos el gol tuvo alguna cosita ahí por el sector izquierdo, pero cumplió muy bien. Pipo, buenas noches. En la previa hablaste muy bien del árbitro Lustó. ¿Ratificás esa opinión después del clásico? ¿Cómo lo viste? Sí, a mí me pasó una cosa muy particular con Lustó. No lo conozco, no soy amigo, no he ido a comer nunca con él, me genera tranquilidad. Se puede equivocar, pero yo me quedo tranquilo si se equivoca. No veo segundas intenciones en su arbitraje. Pipo, buenas noches, Paola Castro de FM Destino. Pusiste a Agustín Cardoso en el mediocampo para que ayude un poco la defensa. Desde afuera se vio que se reforzó bien el mediocampo, jugó bien, recuperó muchas pelotas, también fue al ataque. ¿Te quedaste conforme con el rendimiento de ese jugador? Sí, por ahí hoy Brian estuvo un poquito impreciso con la pelota, que para nosotros es el corazón prácticamente del equipo, Brian. Y Pitín tuvo que luchar mucho ahí en el medio, Cardoso, perdón. Tuvo que luchar mucho ahí en el medio y bien, bastante bien, ganó, recuperó, trató de jugar. Y tanto cuando el inicio del primer tiempo y el segundo, cuando la agarraban él y Brian, el equipo jugó mejor, pudo jugar mejor. Cuando no la agarran ellos, nos cuesta porque de los marcadores a los delanteros y un paso previo por los volantes y nos cuesta un poquito. Hola Pipo, Marcelo de Corazón Azul y Blanco. ¿A qué se debió específicamente la salida de Ramírez acá adelante? Ya que pareció que con su salida se perdió la primera presión allá arriba que venía teniendo el equipo. Pero vos podés jugar con un equipo la primera presión cuando sabés jugarlo. Cuando tiran pelota a 9 no hay primera presión. Si la agarraban Dújar o la agarraban los centrales y se la tiraban casi toda a Díaz. Entonces no hay primera presión porque normalmente ellos sacaban largo. No es que salían jugando o trataban de jugar. Acá dentro Miguel para 2-1 Radio. En esa línea, ¿qué lectura hacías del partido cuando ingresó Nery Leyes? ¿Crees que fue el mejor momento de Estudiantes cuando elegiste poner ese mediocampista por el delantero? Principalmente a partir de la segunda pelota, porque Del Prete es muy vivo para recoger todo lo que deja Díaz ahí en los choques. Fíjate que el gol de ellos, nosotros le habíamos trabajado en la semana para que Cardoso siga a Del Prete, y es la amarilla que se come Morales y de ahí viene el gol. Y después veíamos que Brian se desordenaba mucho y que los retrocesos de Brian eran muy lentos y le quedaba Del Prete, no me acuerdo, con otro chico que había entrado ahí de volante, y le quedaban a Cardoso a los costaditos muy libre. Por ahí no tenían tantas jugadas por adentro, pero si lo hacían nos podía complicar. Y cuando entró él y liberamos a Brian un poquito más arriba, ya ese problema no lo tuvimos más y Nery también ganó varias pelotas arriba. Néstor, buenas tardes, antes que todo. Acá Fabricio Falco, de Tripero Meñaco, sigue de hoy. Consultando acerca si podés dejarle un mensaje al hincha que estuvo muy presente con ustedes a lo largo de este partido en la previa, en la jornada de ayer, se vio la movilización que hubo para brindar apoyo antes del partido. Hoy, bastante conformes con la entrega del equipo, de tu equipo más que nada, no solo por este partido, sino también por los últimos resultados que se vienen dando. El equipo en particular, siempre le digo lo mismo, no es mío, es de Gimnasia. Yo solamente lo dirijo y soy un empleado, pero el equipo no es de Golosito, es de Gimnasia. Y segundo, me da un poco de vergüenza porque parezco medio cholulo, medio como que
¿viste? Pero bueno, que sí, muy agradecido por el apoyo, aunque suena medio, viste, a que quiero quedar bien, ¿entendés? Y me da vergüenza, pero es muy evidente el apoyo que tienen. Y podremos ganar o perder, pero los jugadores tienen una entrega muy importante, al margen de equivocarse o no, la entrega es total por la institución. Pipo, buenas tardes, Bautista Méndez del diario Hoy Gambeta. Hubo algunos jugadores como Cristian Tarragona, que terminaron acalambrados, también mucho desgaste físico de Carbonero Sosa, Gimnasia va a jugar el viernes. ¿Cómo están de lo físico la mayoría de los jugadores que Bien, sin problema. Es lógico, nosotros tuvimos una semana de vacaciones, como han tenido la gran mayoría de los equipos, volvimos. Lo que pasa es que tuvimos nosotros la semana ni bien arrancamos, después de mi último la semana, volvimos a retomar y se ha hecho un trabajo principalmente para llegar bien a diciembre, no para llegar bien a la primera fecha. La idea es tratar de llegar a la mejor forma a diciembre y no hacer hincapié tanto en los partidos más próximos. Final de la conferencia, gracias, Pipo. Gracias.